Sé cómo surgen los premios TV y novelas, ¿no? Que premian las novelas y a los actores y actrices y todo eso. Actor del los año. Óscares, ¿no? Por como ejemplo. Los Óscares, que sabes dónde vienen Sí, de las muy parecido a los películas. premios TV y novelas a los Óscares, Sí. ¿no? Muy. Sí, es como la versión genérica. Parecido, tenía que darle ese plus a este programa, ¿no? Entonces tenías que hablar como. Me extraña porque tú no eres el que normalmente anaca la situación ahorita. ¿Los Óscares? Sí, pero Dios, nosotros ya tocamos ese tema y Rory te está como. ¿Y entonces? Pues no sabíamos de dónde venían, o sea, cuáles son las categorías. O sea, se supone o sea, que es lo ¿cómo más los escogen importante e y todo esto? interesante. O sea, premian a los mejores del mundo, pero no nos enseñan en la escuela, no nos dicen, no sé. ¿Cómo llego a ese premio? Tienes que hacer muchos méritos en una carrera para llevarte uno de esos. O sea, necesitas hacer una carrera en literatura, hacer una carrera en movimientos por la paz, etcétera. Y entonces es cuando algo en ciencias, o sea, como el chiste es que aportes algo a la humanidad. Muy Y cabrón, entonces, pero tiene que ser muy cabrón. ajá, y no hay nominados, no hay, o sea, solo se te da y ya. ¿Quién lo da? Mierda, maldita sea, debía haber puesto más atención en la prepa. Y ustedes Sí, también. no, por Nosotros, eso, tampoco. eso me interesaba. Nosotros estamos aprendiendo. O sea, no quisimos hablar más del tema porque dijimos, tal vez es un buen tema como para Para culpar a la indagarlo, banda sí, también, ¿no? A porque. ver. ¿Quién da el premio Nobel? Ajá. ¿De dónde son los premios Nobel? Tiene que haber un país, no una Debe sede. ser como un lugar que se llame. Como la ONU, ¿no? La ONU. Otorgado por el gobierno de Suecia. Sea cada año las personas que han hecho Suecia. investigaciones sobresalientes, inventado técnicas o equipamiento revolucionario, o que han hecho contribuciones notables a la sociedad. Y por lo que sea, además del premio, te dan tu. Te apoquinan una lanita para que sigas apoyando tu causa. Dicen como este güey ya demostró que no va a usar la lana para comprarse un Bentley. Que no. Rigoberta Menchú acá en un Lamborghini. Acá con jewelry, acá de que. Sup, sup, sup. No, dices, ok, se va a dedicar a su causa. Ajá. Y por eso le otorgas el premio Nobel. Y se llama así por Alfred Nobel. Químico, ingeniero, escritor, inventor sueco, famoso por la invención de la dinamita Y de y los por premios crear Nobel. los premios que llevan su nombre. ¡Wow! O sea, como este güey, dije, pinche perro egocéntrico, dijo con todo respeto al señor Quiero Nobel. premiar a la gente con mi Vamos, nombre. ajá, les vamos a. El Nobel, güey. El Los Nobel. premios Richie O'Farrell. Que tengas tus Ajá. premios Richie O'Farrell. Uf, me urge. Me urgen los Richie O'Farrell, Hay que crearlos en güey. la Richie comedia. O'Farrell Awards. Sí, hay que crearlos en la comedia, No, güey. ya. Imagínate, güey. Está bien chotado eso los premios, Sí. güey. Y siempre son incómodas las premiaciones. Siempre son incómodas las premiaciones. Ahora es algo que comentas tú, Ricardo, ¿no? Dices, ya el premio o la aceptación ya está, ¿no? O sea, la gente se da cuenta. Ah, aparte es eso, que si guardas tu trofeo no te sirve de nada. Ajá. Pero Lo lo tienes presumes. ahí y Sí, lo dices así presumes. como, mira, ese es mi trofeo. Yo gané, es Yo me. egocéntrico, Pero aparte. ¿sabes lo gané? Imagínate a cuántos premios así la gente ya invita y invita. Y yo solo pienso, verga, tiene un chingo de ropa esa gente, güey. Tiene un chingo de ropa, porque lo que llevas a unos premios ya no puedes usar Ya no lo para puedes ir un domingo a repetir. misa. ¿Sabes quién sí lo repitió? Y fue como, wow, Joaquín Phoenix. O sea, todo su tour de premios del Joker. Ajá. Es como un tour de premios. Como que vas ascendiendo. Hey, te tienes que ir ganando tus premios si quieres tu Oscar, ¿no? Primero tienes que Ajá. pasar por todos estos premios. Entonces Joaquín Phoenix aventó su tour de premios con el mismo saco, como diciendo de que no contaminen. Ya sabes que como que anda muy Ajá. preocupado por el mundo y eso está bien. Al menos es un actor conocido que está preocupado por Por el planeta. por el Por el planeta. planeta. No, pues viste Sí, cuando sí. pasó cuando pasó a agradecer su Oscar, dijo como las vidas de los animales también importan y Sí, se todos de echó su que discurso, ¿no? ¡Wow! Decía Sí, fue Chris un gran Delia, discurso. sí, decía Chris Delia que todo el mundo se lo dejó pasar porque era Joaquín Phoenix, pero como que nadie lo analizó bien como para decir Oye, este carnal traía un temita ahí, ¿no?